Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, compitas, pues en donde quiera que estén. Este video, como ustedes saben, pues ya llegamos a más de 10.000 suscriptores. Les agradezco de verdad por estos ya casi 4 años de estar compartiendo videos, de estar difundiendo noticias, dar opinión, de seguir luchando y resistiendo ante la situación que pues ustedes ya saben lo que está pasando en México. Ante la simulación llamada Morena o Primor, como le quieran decir. Y también pues luchando contra el sistema, llámese PAN, PRI, PRD, cualquier narcopartido o supuesto independiente. Pues también estamos en contra de ellos y estamos apoyando a los pueblos en resistencia, a las personas que buscan justicia, a las personas que están ávidas de información y que quieran pues escuchar, ¿no? Sí, sabemos que no tenemos mucho alcance, porque pues ustedes saben que para eso se necesita ser pacientes, se necesita ir en nuestros tiempos y formas como lo hacen los compañeros del EZLN, perdón, o zapatistas, como ustedes le quieran decir, o como ellos quieran que les digamos, ¿no? También a través del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, los pueblos indígenas en resistencia tienen sus tiempos y sus formas, así como también nosotros nos identificamos con ellos. Pues les agradezco de verdad, 10.000 no es fácil porque no estamos inflando tendencia, no estamos inflando o aprovechando alguna otra situación. Por ahí me han llegado comentarios. De verdad que a mí me sorprende cómo una persona se obsesiona tanto. O cuando una persona, por decir, nosotros difundimos, no sé, algo del gasolinazo o cualquier otro tema. Y empiezan los ataques, ¿no? Como si estuvieran con temor o con miedo, mejor dicho, porque no quieren que digamos lo que realmente está pasando. En lugar de, pues no sé, de no escuchar o mejor, o pasarla, ¿no? O sea, ¿sabes? No me interesa, pues me largo. No tiene por qué poner comentarios ofensivos, porque si no, pues se acarrean una denuncia y ahorita estamos en ese proceso para que estas personas pues ya no sigan acosando o molestando a los canales, no solamente el mío, sino también a varios canales. Que pues obviamente no estamos con ningún partido político ni con algún empresario o empresa, ¿no? Nosotros no estamos, estamos como les digo, con el pueblo en resistencia. Esas personas que andan poniendo sus comentarios pues, son los que se andan aprovechando de que llega un nuevo cártel y les dan la oportunidad para seguir delinquiendo. Por ahí hasta hay apólogos del cártel de Jalisco, de los Viagras, de la familia Michoacana, de los Templarios, ¿no? Que obviamente pues buscan pues que no estemos difundiendo estos temas, nos buscan desalentar porque pues, están desesperados. La verdad que, ¿cómo se los explico? No nos pueden encontrar y están desesperados. Entonces, pues obviamente perdón, que al tener ya más de 10.000 suscriptores, pues empieza a subir un poco más el riesgo, ¿no? Pero es de a poquito, compas, de a poquito. A lo mejor 20.000 el próximo año alcanzo, probablemente por estas fechas, y así va a ser. No importa que sea lento, pero yo, como les digo, no tengo miedo, estoy muy bien. Y si subo 2, 3 videos, pues así se va a hacer, no importa. Si son 5 más, pues qué bueno también, compas, porque sí, ahorita he estado bastante ocupado. Pero me doy tiempo para, pues, agradecerles a todas, todos y todoas, aquellos, aquellas, aquelloas, quienes nos han apoyado de forma desinteresada, que ojalá y no haya infiltrados, pero pues no podemos evitar eso, no podemos evitar las infiltraciones de personas que pues, no sabemos cómo se llamen ni quién sean. Pero bueno, lo más importante es que no tengamos miedo, que estemos seguros o seguras o seguroas. Tenemos que seguir dando, tenemos que ayudar a la gente que pues, se encuentra en una situación pues, lamentable, ¿no? Ustedes saben lo que está pasando aquí en México en la cuestión de justicia, de seguridad y pues, hasta de economía, compas. Pero bueno, muchas gracias nuevamente. Un abrazo a todos los compas, compitas,
que ustedes ya conocen, que siempre nos escriben, que siempre comentan, que siempre nos alientan, pues muchas gracias de verdad a ustedes, y a darle, que todavía esto pues apenas está recién hecho, ¿no? Este proyecto que estoy haciendo y que le estamos dedicando tiempo. Ahí se los dejo, compas, cuídense y gracias, nuevamente muchas gracias. Saludos, compas.